Centro de Liberación y Avivamiento. Gracias. Pastor, ella me dice que ella había tenido un embarazo y que le habían tenido que remover uno de los tubos porque el embarazo no venía por el tubo. And so she was saying that she had lost a pregnancy because they had to remove one of her fallopian tubes because her pregnancy had developed inside the fallopian tube instead of being of the uterus. Después de que le hicieron eso, ella tuvo dos abortos. And after she had the surgery done where they removed her fallopian tubes, she had two miscarriages afterwards. Y era imposible después de eso que ella quedara embarazada. And after that they told her that it was almost impossible for her to conceive a child. Pero aquí en esta iglesia cuando ella llegó, but when she came to this church, usted lanzó la palabra, you sent the word. Y ellos tenían 4 años tratando de concebir. Four years they've been trying to conceive a child now. Ella le habían sacado, le dejaron solamente un tubo, pero el otro lo habían sacado. And one of the fallopian tubes had been removed and one left. Se le hacía imposible quedar embarazada. Salió embarazada dos veces, pero lo perdía porque el médico le dijo por su situación iba a ser difícil. Doctor said because of her condition it would be hard and she had two miscarriages already. Usted oró 4 veces. You've prayed 4 times. Y a la cuarta vez, a las 2 semanas, ella estaba embarazada. After the 4th time, 2 weeks later, she got pregnant. Y aquí está el fruto que de lo que era imposible, que no podía volver a quedar embarazada. And so after you prayed for her, and here is the fruit of that word. Dale el aplauso. Aquí está el bebé. Dale el aplauso. The impossible made possible. Dáselo. Bendiciones, te habla el pastor Giovanni de Centro Mundial de Liberación y Avivamiento para invitarte a nuestro canal en YouTube. Dale al link para que esté actualizado.